Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una batalla increíble, nada más que la poderosa, inigualable Suzuki GSX-S750 se enfrenta contra la MT-07. Deliciosa. Bienvenidos, no olviden suscribirse en este botón. Suerte, agonías. Uy, no, esa sí me asustó, la sacó como las tripas. Suerte, pichurrias. Increíble, el día de hoy la van a tener ustedes en su celular, portátil o televisor. Nada más que la GSX-S750 nuevamente llega acá, pero a enfrentar a la MT-07, que dicen que también le gana la GSX-S. Vamos a sacar ese mito, y usted que está a punto de comprarse estas motos, para saber si verdaderamente le gana o no le gana. Así que bienvenidos, vamos a conocer los pilotos. Bueno, señores, conocemos los pilotos. Iván, bienvenido a Full Gas, pichurria. Gracias, Erick, por la invitación. Listo, papá. Nicolás, bienvenido a Full Gas. Bueno, vamos a arrancar con Nicolás. Nicolás, MT-07, hermano. ¿Qué se siente tener una MT-07? Esto es una máquina de otro nivel, de mucho cuidado y de... para puro piloto. Solo torque. ¿Solo torque? Solo torque. Bueno, hoy tiene un reto grande, que es una GSX-S750. ¿Usted qué cree? ¿Que le gana en torque, velocidad o cómo la ve? En torque tenemos posibilidad y vamos a hacer todo lo posible. Aunque los papeles, en papeles estamos en contra, pero yo creo que sí, sí se puede. Ok, listo. ¿Y usted qué cree, mi chino Iván? Pues la veo difícil en torque, sinceramente. ¿La ve difícil en torque? Sí, debe salir más duro. Ok, pues también depende, sí, también del piloto. También bueno, piloto, pero pues vamos a hacerle con toda. Tengo el peso que está en contra. Ok, vamos a ver la ficha técnica, hablando de peso, vamos a ver la ficha técnica. Bueno, esta es la ficha técnica, pichurrias y señoritas, ¿no? Porque yo también lo veo mucha chica, ¿no? Sí. Ojo, ojo, papá, las pinta porque le ven chicas. El 5% de este video son mujeres, así ustedes no lo crean, así que estén en la jugada, ¿no? Bueno, esta es la ficha técnica, ¿cuánto pesa su moto? 212. ¿Y su moto? 182. Bueno, ahí tiene una ventaja usted porque es livianito, pues, la moto. Sí, No. 74.8 de caballos de potencia contra 114. Ahí ya usted empezó a atenderlo en papel, ¿cierto? En torque 81 y él nada más 68. Entonces, también en torque aparentemente pasa, pero es que esta es muy pesada. Entonces, el peso.
Afecta la batalla. Sí, afecta la batalla. Y que ya va, por menos pesada, y va a entregar, digamos, las revoluciones más rápido que esta. Entonces, ok, por entonces vamos a ver. Entonces, todos listos, preparen ya, porque en este momento arrancan las batallas. Pero no, les voy a meter un comercial aquí, así que suerte. Ya me tires otra vez. Bueno, pero antes de arrancar e irnos para la batalla, vamos a hacer claro que hay una apuesta. A estos manes les gusta agarrarse en la pata, entonces ahí la apuesta al que pierda es Caminito del Diablo, para que una vez lo sepan. No, en esa quedamos, ¿no? Caminito del Diablo. Sí, ¿sí? Incluido usted, ¿no? ¿Incluido yo? Sí, claro. Entonces, dueño canal. Ah, juepucha. Bueno, ahí miramos, si me alcanza. Entonces ya saben, muchachos, no lo pierdan. Aquí arrancan las batallas, solamente aquí en Full Gas, pichurrias. Bien, bien, Eric. Arranca muy duro, toca saberla controlar, pero bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? No, la arrancada estuvo bien, pero no sé, la moto anda mucho. ¿No muy duro? Sí, fuerte. Vamos a velocidad final. Velocidad final, no, pechurra, velocidad final. Velocidad final. ¿Qué dice el público? ¿El equipo? Erickson es gay. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Erickson es gay. Pero usted está dando la salida. Yo, papá, ¿qué pasó? No, me lo llevé. Comí MT-0 en 7. Yo, ¿qué pasó? No, se levantó la moto. Ahí ¿se levantó? ¿Por qué? No, solté el clutch como muy rápido y como que tiró a saltar. Pero bueno, pero bien. No, ya después de eso perdió el control. Sí. Perder es ganar un poquito. ¿Quién es revancha? ¿Revancha qué? ¿En qué? Final. Final, velocidad final. Listo, velocidad. Claro. ¿Qué dice la gente? We're like the poison deep in my mind. You're like a siren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perro?
No, pues arranqué bien y ahí no, ya estamos todos los cuatro cilindros se empiezan a ver. Tiene más fondo, suelta más rápido. Solamente en segunda se va, ¿se nota? Sí, en segunda se va. Bueno, papá, gracias. Campeón. ¿Solo Suzuki? ¿Cómo le fue? Bien, bien. No, más, no más moto. Camión, no más hay... moto que le metí. Ok, listo, bien. Bien, papá. ¿Bien? ¿Qué opinas? No, GSX, eso ya se sabía desde el principio, ¿no? Una tetra contra una vi. Claro, eso es de ahí. Yo me no sé. No solo la máquina, el piloto también influye harto. Pero muy, muy bacano, muy bacano. ¿Qué opinas? No sé, de las máquinas. ¿Tú qué opinas? Muy chévere las batallas de hoy. ¿Qué opina usted? ¿Están ricas las papas? Muy moto bien. Bueno, una batalla impresionante donde básicamente han pasado por encima de la MT-07. ¿Sí o no? ¿Qué pasó, Iván? Nada, más máquina, más moto, mejor marca, creo yo, no sé. Ush, mejor marca. ¿Cómo vio eso? Pero ya va, ¿de dónde viene él? Pregúntale. ¿Ah, sí? Por eso la vendí rápido. ¿Por qué? ¿Cómo la sintió usted? ¿De dónde vengo? No, pues la moto se siente una chimba, es una bestia, entrega toda su fuerza, toca saberla sacar. Y pues esa moto, los cuatro cilindros jugaron mucho a su favor. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó cuando se le levantó? Pues la estaba intentando sacar un poquito mejor y solté el clutch un poco más rápido y se me levantó y ya ahí baila pérdida total. Eso es lo complicado de controlar una MT, que ya sueltan mucho el torque. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No, nada, buena batalla y MT es MT. ¿Cómo MT? Bueno, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué opina usted de la MT-07? No, una máquina muy buena. En el aspecto es bonita, pero pues mil veces Suzuki. ¿Qué es? ¿Brillante Suzuki? Suzuki, ah. Solo Suzuki. Es porque tengo una 7. No, es que no es porque tengamos varios aquí la 750, pero pues es que es la mejor máquina. Uy, sí. Que esto es berro. ¿Entre las dos? Sí, entre las dos. Y bueno, y la representación de Suzuki también lo vale. Hijo de madre, eso parece publicidad para Suzuki. No me están pagando, pichurria, son ellos. Listo, agonías. Entonces ya saben, eso ha sido la ganadora el día de hoy, ha sido la Suzuki. Muchos dirían, ay, qué batalla tan horrible, que no sé qué. Pero hay gente que tiene dudas entre estas dos. Listo, pichurrias. Entonces ya saben, hay una apuesta. Hay una apuesta ahorita al final. Ah, no sé. Si usted quiere ver la apuesta, no se pierda. Casi que enseguida ellos la van a pagar, ellos. Bueno, ya saben, suscríbase, denle like y comparta. Ahí le sale un botoncito rojo que dice suscribirse. Al lado le sale una campanita, usted le da clic y es para que YouTube le avise cada vez que subimos un increíble video. Al lado le sale un botón de unirse para que se vuelva una agonía VIP. Que están las agonías VIP, pasan rápidamente las agonías VIP. Pero rápido en pique. Vayan las agonías VIP, vinieron muchísimas el día de hoy. Y si quieres saber qué es una agonía VIP o qué esos beneficios tiene, aquí les dejo el enlace. Entonces ya saben, muchachos, suscríbase, denle like y comparta. Esto es Full Gas, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar. ¡Ah! ¡No jodas, que ahorita me van a dar pata! ¡Ay, juepucha! Es que estoy quemado. ¡Ah! Digo que me cascaron con el pozo. Pollo pendejo, hombre. Suerte, adiós.